Hola, pues chicos, Adiós. bienvenidos a un nuevo... ¿Qué? Que está guapo. Hombre, y tanto. Estamos en el puente de Mod the Dead, en el bridge de Mod the Dead. Y bueno, pues han creado este mapa donde hay challenges. Así que vamos a intentarlo. Tiene final del mapa, que son 99.000. Están aquí todas las bebidas, allí la caja. Ahí está. Pinta guay, ¿eh, cala? Sí, pinta de puta madre. Solo que el fondo es menos tal. O sea, no se puede juntar en el fondo. Ya, como por las de bebidas. Antes. ¡Oh, la caja, mira! LOL, la de Mod the Dead. ¿Qué misterios habrá en la cajita? Una cosa, es un mapa muy oscuro. Ya verás al renderizarlo qué risas te vas a echar. ¿Por? Por eso se va a ver todo oscuro. Mira, aquí está el final, ya ves. Uy. ¡Adiós, que suena! ¡Hostias! 99.900. ¿El que suena? ¡Hola, que está la máquina de muerte! Claro, estarán las bebidas, o sea, las de estos originales. Y el DSR que me ha tocado, tronco. ¡Hola, hola! ¡Hola, que es igual! Oh. Qué guapo. Yo me estoy hinchando a puntos mientras Calabuz se lo medita. LOL. Qué guapo, tío. Vale. Joder. Hostia, está muy bueno este. Hombre, mola. Oye. El problema que le veo es que quizá el final se ha motivado demasiado. 99.000. Mejor. ¡El Tomahawk! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Holo! ¡Oh, yeah! ¡Hola, hola! ¡Qué guapo! Funciona bien. ¿Pero quién ha hecho esto? Papá. ¿Y estos holgorios, Calabuz? ¡Holy shit! Madre mía, el por dos que se iba. Da igual, o sea, teniendo un Tomahawk, el por dos ya no importa. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué asco de pero arma esto, que es, ¿esto es Black Ops 2 o qué? ¡Wow! Voy rojo. Vale, vale. Mueres de 3, ¿no? Sí. Perfecto. Vale, y con guay. Las bebidas ahí al fondo, tío. A ver el Tomahawk. Ahí va. La bien compa de viejo. Pero no se puede cargar, creo. LOL, cómo vuelve, tío. Sí, sí se puede cargar. ¡Oh, la LSA! ¿No? ¿Ves? Sí, sí. Sí, ¿no? Qué guapo, tronco. ¿Cuál? La LSA te ha tocado. Sí, sí, sí. O está la Blundergat, está la Mar 3, AK-47. Es que está porteada igual, porque la LSA igual. O sea, es la de Black Ops 2. No, el tema es que el AK tiene ayuda de tiro. ¡Hala! ¿Qué pasa? No sé, que me ha dado una vuelta... La vista, así en plan. Claro, es que piensa que en World at War, al ser un juego atrasado, cuesta más pasar un arma perfectamente igual, ¿sabes? Ya, pero aquí no, aquí la pillan literal. Aquí, con pues animación eso. Y con todo. La pillan y la meten. Como es un juego más adelantado. Vale, buena. No, es que. Pero si pone adiós en el arma, en la LSAT. A ver. Bueno, en Azuan, no creo que lo veas. Pone adiós en tiza azul, en un costado. No lo veo. En el costado interno. Bueno, Calabuz, vamos a centrarnos porque tenemos que hacernos aquí más puntos que en la mili. Pero qué coño de mapa. ¿Quién ha hecho este mapa, tío? No sé, pero que es un poro. O sea, esto estará sacado del original. Me molaría saberlo, pero con muchas ganas, además. Luego lo podemos mirar. Joder, está, guay, si es que está guapísimo. Aquí acababa la historia en este mismo puente del easter egg de Mod the Dead. No os quiero hacer ningún tipo de spoiler. Yo qué sé. ¡Hola! El Brutus. Pero este mapa, si. Joder, ¿no fue Reckless el que metió el Brutus? ¡Lol! A ver si va a ser de Reckless y ni lo has mirado. Pues no lo he mirado, ¿eh? Porque a mí algo me ha hablado de un. De Tomahawk y de Brutus. Oye, pero no, ¿qué le pasa no estoy seguro. Al compañero este, tío? Que no sé si será. Y pillo la máquina de muerte con el Tomahawk, chaval, no me acordaba, ¿eh? Gentecía, esto está muy top, ¿eh? Vamos, pero el Brutus se parece mucho al que me enseñó a mí. LOL. Tío, ahora me estás dejando con la duda. Sería no sé, salir no... y mirarlo, ¿sabes? Que no sé si será suyo, pero vamos. Bah. Mola mucho el mapa. ¿Ves? O sea, estamos jugando a un mapa de Black Ops 2 y ludaos. Hombre, imagino que no. Black Ops 3. Si fuese suyo, nos lo hubiese dicho, ¿no? O a ver si va a ser de By Chris o yo qué sé. A mí me dijo que había sacado un mapa o estaba en ello, pero no le presté mucha atención, la verdad. Cuando me escuche me va a matar. Lo siento, Reckless, tío. Pero es le que quieres, nos llevamos ¿no? bastante guay con los que crean los custom. Hablamos de vez en cuando, nos preguntan cosillas para crear. Pero mola. Mola porque no dependen de nosotros, ¿sabes? Van creando ahí sus mapas y guay. DSR otra vez, cabrona de mierda. Yo he dejado de tirar un poco de caja, que necesitamos muchos puntos, Calabuz. Oh, PDW. PDW Poker.
Ya ves, mítica. Esa es mi favorita. ¿Te acuerdas del reto de la PDW en Tyrite? Sí, sí, sí. Tal como ese reto tirándote. Molaba. Oye, ¿que no podríamos hacer algún retillo de esos? Molaría. ¡Hala! ¿Qué pasa, mi mando? Hombre, molaría. No como algo diario ni de lejos, pero muy de vez en cuando recordar retos de esos de Black Ops 2 o... Eso estaría guapo. Doy fe. A mí me molaban un montón esos retos. Tío, en granja había alguno muy guapo, de pillarte la MP5 y no salir de casa. Sabes que ahí Tiger viene de cabeza. Hombre, Tiger lo que sea un reto de esos. Anda, he vuelto a coger el Tomahawk. Sí, pero yo creo que será bug, ¿sabes? Vale, rondita 8. ¿Bebida estás pillado? Fal, titán. La Fal me encantaba, tío, en Black Ops 2. En Black Ops 1 la odiaba y en Black Ops 2 me encantaba. No sé. ¿Está Daykirerson? No. Sabía, tu querido Daykirerson no está. Dame algo de balas, por favor. Oh, puede ser mi gran noche. Pam, pam, PDW, pam. Compañero. Ya no me das ningún tipo de envidia. Me encanta este arma. Y el camuflaje, sabes que es Obús, ¿no? ¿De la PDW o el del mapa? El del mapa. Ah, pues no caigo ahora cuál es, pero sí, o sea... Es el original, piensa un poco. Sí, pero que no consigo visualizarlo a la perfección. ¿Qué color me encanta? El naranja, sí. Ah, es este naranja, vale. El naranja que no es como magma, sino... Que tiene un montón de... Como rayos o bueno. Tiene como triángulos, figuras, illuminatis. Eso. Sí, sí, sí. Uy. Máquina de machingan. Vamos a pillar. Oh, yo quiero que me toque la caja, tío. Voy a tirar. A ver si me toca. O si no, la Galil. Tío, es que Black Ops 2 todavía se parecía a Black Ops 1, tío. Black Ops 2 fue un juego muy top. El problema es que ya vino mucha gente nueva que lo compró sin haber probado el 1 y como que empezó a cambiar todo. No estaban los challenges, o sea, la gente era como desconocida. Hola. El juego. La M1927, pero perfectamente. ¡Hola, Galil! Ya está, soy feliz. Hostia, la Galil, 35 balas, eh. La puta Galil, tío. Es mi arma favorita de Black Ops 1 del tirón. Y la Comando. Ahí estaba también, las dos. También. Pero esa se chupaba las balas como una cabrona, ¿eh? La Comando tenía 30-240. Esa tiene 30-270, ¿no? 315. Es que, joder. O sea, llegó el día, gente, que éramos tan enfermos de los zombies que te sabías todas las armas. Las balas que tenían, si te salía bien en cada mapa, era... Y hasta los puntos que te sacabas. O sea, te sabías las armas de pared, los puntos que te sacabas con ella, para ver si esa te rentaba más o menos recoger balas de nuevo. Y en Black Ops 2 tampoco estaba el problema este calabuz de... Hostia, es que tengo que abrir hasta la electricidad. Eso en Black Ops 1, en todos los mapas tenías que hacer las cuentas de los puntos para dejar un zombie en la ronda en la que lo tenías y abrir las puertas para llegar a la electricidad. Era como... Sí. Por eso yo todos los Road to 50 que hacía era con Bowie siempre. Porque te echabas a puntos, cuidado. Hombre, ahora tenemos una skill, que no es por decirlo tal, que podemos meternos aquí, ¿no?, de Black Ops 1 y abrir cuando se nos ponga la polla. Y ya abrir todo de golpe, pero sí, en su momento había que planteárselo todo con mucha calma. Sobre todo para subir rondas. ¿Dónde está el Brutus? Vale, vale, que me ha pegado el Brutus, ya decía yo. Pues hay que matarlos. Sí, sí, voy. Ah, ¿que han salido dos? No, ya voy, sé. Que me ha pegado el Brutus dos toques y me he puesto rojo, ¿sabes? La verdad. Se puede hacer... Podrías haber tirado un Tomahawk, a ver si se fulminaba toda la bola. A ver, lo tiro yo. Dos, tres. ¿Matará al Brutus? A ver. Antes lo mataré. Sí. ¡Hala, que se lo mata! Vale, me pillo esto. ¡Hala! Estaría aquí eternamente jugando en este mapa, tío. Me Calabuz, siento en familia. We've got a serious problem. A ver, ¿qué? Bueno, no te lo voy a decir. Es mejor que vayas decidiendo por ti solo, tío. ¿Pero qué problema? Pues que no puedes pillar 5 bebidas. Ah. Pues justo me acabo de pillar 2, quick y doble tiro. Vale. O sea, para eso no me pillaba quick. Hombre, quick es mejor. ¿Pillárselo o no pillárselo? Sí, en este mapa... Bueno. Igual se nos lía, A ver, se nos puede liar fácil. En cuanto las armas maten menos... No hay monos ni... Monos debería haber en la caja, ¿no? O de Death traía monos. Voy a tirar un poquillo. La Executioner, tío, me está dando todo el rato, voy a llorar.
Ese arma molaba. Yo me hacía ahí siempre la ronda 29-30 en pueblo con ella cuando no sabía ni juntar. Ya ves. O sea, sí sabía juntar, pero de esto que jugabas corriendo, ¿sabes? Hacías medio bola, pum, execution, era gastar todo el cargador. Pa, 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 pa. Dame 19-27, tío. Es que quiero tirar para monos, pero es que llevo estas dos armas que, buah, son preciosas. ¡Hola, Raigan! Esta es la de Black Ops 3. A mí no me engañan. Espera. Cabrón, no lo pillo, ¿eh? ¿Seguro que es la de Black Ops 3? Oye, zombie. Ya vale, cálmate. Sí, sí, es la de Black Ops 3. Solo hay que ver el rayo. Uy, iba a pillar el kaboom, ¿eh? Le han metido... No sé, está súper guapo. O sea, estoy con la Thompson con ayuda de tiro. He echado de menos esto ahora mismo, ¿eh? Ayuda de tiro en PC. Sí. Que en Black Ops 2 no había, ¿no? En PC. Y en Black Ops 1. Pues no lo sé ahora mismo. En Black Ops 1... No, no, no. Por mucho que metí ese mando, no había. Zombies. Munición. Vale. Hola. ¿Qué pasa, crack? Max Mamón. Vale. Voy a ir ahorrando a muerte, ¿eh? Sí, ahorra, ahorra. ¡Oh! Yeah. Lo único malo que tiene eso... Oye, tal como salga el Brutus a la cabeza, tuyo es, ¿vale? Lo malo que tiene esto es que corro lentísimo, tío. No la gastes para zombies si puedes, tío. Eso guárdatelo para los Brutus. Ah, pero quería darle caña, tío, ahí. Un dale, poco. Dale. Pero guárdate unas balillas para el Brutus siempre. A ver. Que yo creo que con eso te lo volarás, sí, sí. Joder, cómo mata, tú. Qué bestialidad. Dios, el mapa de modo... ¡Oh, y me toca la de verdad! O sea, la de verdad, la otra. La de Bonnie, ¿no? Sí. Dios, qué lugar de mapa, tío. ¡Hola! Calaveroncio. Vamos, zombies. Calaveroncio con machingune. Dios, me estás limpiando todos. Sí, sí. Los estoy ninguneando. Fuera. Yo creo que los puntos nos los podemos hacer relativamente rápido, ¿eh? Llevo 10 sí. En un par de rondas. A ver, si nos pusiésemos serios, sí. Vale, buena. ¿Tiras tú para sacar monos y eso? Bueno, me ha tocado la LSAT, me he quitado la machina. ¿Y me hacer puntos, Calan? Como veas. Hombre, a mí me gustaría, de momento que no tenemos muchos puntos, matar también. Sí, sí, claro, no, si no te he dicho nada. Digo ¡hola, para... Mar 2! Sí, vista. Digo para ir ahorrando yo y no tirar de caja. Que tengas tu bobby. O sea, monetes. A ver. No los he visto pasar, eh. Yo creo que no es exactamente igual, eh. El port. Creo, eh. Tenía una animación un pelín diferente, creo. Hola. Tío. El mando me va adiós. Mal, ¿eh? ¿Qué? El mando. Me va fatal. ¿Y eso? Mira para abajo de vez en cuando, no lo sé. Pero él solo. Puedo spamear Raigan Mar 2. No está porteada igual, porque puedo disparar, pero como una metralleta casi. Con la ruina, eh. Sí. Si quieres te lo demuestro. A ver. Mira. Que no tiene enfriamiento, ¿no? Entre tiro y tiro. Claro, o sea, son ráfagas de tres, pero yo cada vez que pulso dispara una. Entonces la solapo casi. Dios, qué barbaridad. Hay un por dos. ¿Hacemos ronda? Vale, buena. Dale. El tema es que tirando. Me estoy ventilando las balas de una manera. Sí, sí, chupa balas. Mira, yo no veo, no veo pasar lo que te digo, ¿eh? ¿El qué no ves? ¿Monos? ¿Ya? ¿No hay monos? Y la Blunder. Five Seven. Adiós, mítica Five Seven, tío. Pillo el por dos, ¿eh? No mataba mal, ¿eh? Este arma. Bueno, no me esperan mis galis y mis cosillas. Hombre, las Five Seven duales en pueblo rentaban al principio, ¿eh? Que metían ahí a la cabeza. Pa, 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 pa. El gordaco. Pa, 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 pa. Pero lo que se hacía era guardarte la 19. Joder. La del principio, la 19. Ah, para pueblo. Me están poniendo el culo de repente, tío. Por dos. Es un non-stop de puntos. Vamos. Dios, qué cebada. Mientras tú mates los de allí, me dejes los de aquí para divertir. Oh, Blundergat. Esta. Oh, está hecha igual. Esta sí que no me la voy a quitar. Ahí va. Vale. Lo único que no hay marcador. O sea, eso es bueno y malo. Bueno. No, no me importa. O sea, creo que se centra en intentarlo hacer como lo original. Sí, por eso, que no pasa nada. Y aquí incluso no ponerlo para mí gana. Sí. Sí, sí. ¿Y tendrá las mejoras elementales? Joder, qué hipo. Debería. Sí, sí, sí. Ahí vamos, la imagino. Jodido munición, ¿eh? Bueno, ¿no puedo 5 bebidas? No. Vale, pues ya tengo 4.
Cómo molaba esa temporada, tío. Esto es nostalgia pura y dura, tío. Sí. Me han venido de repente, o sea, no lo estaba ni pensando. Los streaming que hacíamos, que nos juntábamos ahí todos, empezamos ahí partidas todavía, a la vez. Yo ahí todavía no estaba. Todavía estabas en un cascarón, en un huevillo. Sí, la verdad es que sí, porque esto es 2012, es Black Ops 2. Ya existía la comunidad, ya estábamos unos cuantos por ahí. ¿2012 finales o 2012 principios? Puede ser. Ni puta idea. Es que no me acuerdo. Uf, gracias. A ver si dejan munición, que voy un poco pelado. Yo estaba en un cascarón. Buah, me quedaba año y pico, o dos años. Yo los mata de una, el Tomahawk. Bueno, pues nada, tú lo has querido. Zombie. Vamos, venir a mí. Quiero destruiros la vida a todos. Toma. No, como va rebotando por ahí, de risas. Era esa época en la que yo me hice una 50 aquí en el modo de solo en el puente. La partida eran 5 horas y bueno, era llegar a clase y era como... Uf, Dios, tú, que tengo una partida pausada en la 50, no sé qué. Era como... La hostia, ¿sabes? La hostia para... Daba mucho miedo porque los servidores iban horriblemente mal. Sí. Era la hostia para alguien que no subía vídeos o que no lo streameaba o que... Para alguien normal, alguien de clase. Era como, wow, te has tirado 5 horas, tal. Y para mí igual, ya, o sea... Yo me había pegado partidas de 20 horas y cosas así. Y cuando empecé a veros subir partidas de 20, 30, no sé qué, yo, o sea, decíamos, qué enfermos, no sé qué... Yo cuando vi el primero están subiendo locos. Rondas a muerte, dije, está loquísimo de la cabeza. Pero oye, lo quiero probar una vez. Y ¿a quién probarlo dijiste? Y se me lió. ¿A quién has dicho? ¿Viste? No sé, no me acuerdo quién estaría en aquella época. Ah, así. Vale, vale. Pero es que claro, las rondas que había en aquella época, una 80 en Ascension, que ahora hay 200 y oh, pico. Dios, cuidado, cuidado. Una 80 en Ascension antes, pues eso, era como maravilloso, tío, era... Uah. Joder, la Galiles es una pasada, ¿la tienes? No, sí, es que no tengo uah. Balas. Pues mejorada es una barbaridad. Necesito balas, tío, no quiero... Pues ahí están. Hay que pensar que es la 17 solo, pero es una pasada. Qué temporada estás... aquella, tío. En serio, o sea, se me han puesto los pelillos de control. Molaba mucho, era todo nuevo. En aquella época, gente, todo lo que hicieras de zombies era nuevo, porque la comunidad no estaba prácticamente creada. Black Ops 2 ya sí, es cierto. Pero es que me estaban viniendo recuerdos de Ascension, de... Pua. Mi primera lo partida que me puse a subir rondas. Lo malo de Black Ops 3... Zombie. Lo malo de Black Ops 3 es una mezcla de que hemos visto más de lo mismo y con lo nuevo, la peña, hemos sido muy críticos. No Hombre, sé si con me explico. Lo nuevo y cagada. Sí, y que la han cagado, es que es verdad. O sea, han tirado a contentar a la gente, pues eso. Habría que matizar, porque igual que tú dices que a ti no te gustan los nuevos zombies y tal, hay gente que no ha probado los de Black Ops 1 o Black Ops 2, los prueban y dicen, vaya mierda, los de Black Ops 1, si no tenían nada. Pero era lo que nos gustaba. Era la... Sí, pero no también sé. Han dejado de lado el por qué triunfaron de primeras. Oye, pero tú has caído por aquí. La sweeper es una pasada, ¿eh? O sea, la blunder mejorada... Los ¿qué? ¿Con qué me he quedado bloqueado? Oh, Dios. Ni te lo imaginas lo que acaba de pasar ahí. Es imposible que lo imagines. No puedo, no puedo. Oh, máquina, máquina. Vale. Tengo el Brutus aquí. Vale. Vale, le dejo sin casco, muerto. Calavera. Sí, sí, ya estaba, ya estaba. Vale, ya está. ¡Hola! Sí, sí, haz caso, haz caso. Bueno. Con el bordo y calavera podrías haber esperado un poquillo. Que estaba todo solventado. Qué guapo, tío. Hasta la máquina para apuñalar, cabrón. Es que lo de las sillas está igual. Bueno, pues gentecilla, ahora, claro, veis este contenido y hay tanta gente subiendo zombies que ya es como, bueno, pues... Ya está, o sea, podría verlo en otros canales, pero es que en aquella época, como cada contenido que subieras, aunque no te esforzaras en pensar, molaba y era algo novedoso, molaba un montón porque la gente flipaba. Que si no, dos. Que si no, power. Que si el reto de no tirar caja. Que si ahora me la juega no titan. O sea, todo era completamente nuevo. Era innovar. Aunque pareciera que no. Y hay otra cosa que para mí, joder, pero esto no es culpa de nadie. O sea, no es culpa de nadie jugar bien a esto. Pero la gente de antes, los récords eran algo asequible. O sea, quiero decir, costaban un huevo mucho, sí. Pero eran algo digno de un mortal. O sea, un mortal viciaba y se podía hacer un récord.
¿Qué pasa ahora? Que a la semana un tío te ha hecho un récord inhumano de una cantidad de horas inhumana. Munición y se te van las opciones. O sea, la gente, yo creo que mucha gente pierde esa motivación a decir, me voy a hacer una ronda a no sé qué. Buah, pero es que el world record son 80 horas y una ronda 250. Ya llegó una temporada. O sea, al principio sí, como los récords es lo que dices. Nadie sabía estrategias. El tema de juntar, muy poca gente juntaba zombies. Tú ibas matando hasta que se te comían. O sea, la ronda 20 y pico ya era complicada. Cuando se aprendió a lo de juntar, ya fue cuando la gente, en vez de dedicarle sus 4 horas para una ronda 35, ya empezaban a hacer pelotas y a ahorrar munición. Y claro, empieza a disparar, ya... cabrón. Voy, lo estaba haciendo pelotín. Y eso, no sé qué estaba diciendo. Pues lo de las estrategias y eso. Sí, pues como al principio no había estrategias como tal, tú jugabas como a por tu récord. Y claro, cuando se aprendieron las estrategias, todo el mundo hacía la misma y era quien tuviera más paciencia y quien cometiese menos errores. La combinación sí, de las dos. Y yo llegué un día que dije, mira, voy a hacer mis rondas para mí sin... Es que hay gente que se pone a jugar con el objetivo de ganar. Yo no, yo me ponía para mi objetivo. Y si lo conseguía y me apetecía seguir, seguía. Me suicidé en la 118 en modo de dead, cuando el récord de España era la 119. Y dije, es que me la pela. Me da igual, no quiero seguir jugando. Y la gente era como, oh, Dios, qué competitividad. Si yo te digo, cuando empecé a jugar Kingdom Hearts 5, ir a clase y decirle a tus colegas, me echo la 21, 22, y el otro, yo me echo la 25. Ahora sí que estoy. Adiós. Y te decía otro, yo me echo la 27. Y... ¿Qué mierda es esto que hay aquí? Hostia, cuidado, eh. Joder, la vida al doble tiro, macho. O sea, entre colegas de clase, una ronda 20 y pico era súper respetada. O sea, imagínate cómo estaba la cosa. Sí, la primera ronda que subí yo decente. Y digo decente ahora. Vete por tu izquierda. Por aquí. No, no mates si puedes. Déjame no, no. Recupera. Quédate con la pelotonga. O sea, quiero decir, era una época en la que la gente que subía vídeos podía subir una 50 que iba a tener en comentarios, qué buena, gran, no sé qué, tal. Ahora subes una 50 y se ríen en tu puta cara. Entonces, yo creo que motivaba más gente a subirlo, a jugarlo, a intentar superarse. Tengo en el canal una ronda que creo que fue la primera ronda que subí, en plan, mira qué puto amo soy. Déjame tirar un Tomahawk, porfa, en plan, cuando estés. Era una 20 algo. Era una ronda 20 algo en Kino Totem, con estrategia de trampas ya. LOL. Y con Thunder en el medio. Dale. Vale. Te vas a cargar, dale. Me la botean 10 puntos y ya está. Ha muerto alguno, sí. De hecho, han muerto 6 o así. Han muerto todos. ¿Que han muerto o que no? Sí. ¿Toda la bola? Sí. Joder, ¿pero eso lo sabías o...? No, es que has pillado calavera. Ah, vale, vale. Pero los has matado tú, entonces. Sí. Pensé que decías con el Tomahawk, ¿sabes? No, que va, que va. Yo, qué locura. Eran otros tiempos. Es que ha cambiado todo mucho. Y, ahora, y luego te sacan Spaceland, que es un modo que puede no gustarte, puede lo que sea, a quien sea. Pero es un modo que sale en otro momento y hubiese sido un modo muy respetado. O sea, no te digo que hubiese tenido el boom de los zombies normales, pero un modo pues bastante respetable. En mi opinión, yo lo he jugado y, oye, es respetable. Es que... Pero está todo ya tan quemado, todo tan descubierto y todo tan hecho, que no... No hay motivación. Es súper adictivo, o sea, los zombies. O sea, cuando yo empecé era... Dios, una 25 y he palmado por esto. Y si vuelvo a jugar y no hago esto. Y hacías un par de ronditas más. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ya está. O sea, así es como creo que hemos empezado todos. Coño, ya, tío. Putos bloqueos. Pesados. Y la mira esta, que se me da para cuenta. Estás un poco encerrado, ¿no? Me dicen. Joder, un poquillo. Pues te pueden ir por tu derecha. Estaba encerrado. Me ha tocado la bestia. De las bestias. Yo es que tengo la Blunder mejorada y esto... Te aseguro que es una puta barbaridad. Hostia, qué nostalgia, chaval. Y 5. ¡Hola, hola! 46, y el récord del mundo era la 48 en aquella época. ¡Adiós! Y ahí sí que fui a por el world record. Dije, coño, sí, creo que me lo puedo hacer. Hice la 46. Yo te digo, me hice una vez en Fail la 25 juntando abajo del todo, no, en el piso medio. Sí, sí, abriendo todo y dando vueltas ahí. Matando, dando vueltas.
Y llegué a clase todo orgulloso, me he hecho la 25, tal, hola, tal, no sé qué. O sea, era como, no sé, tío, súper respetado, una 20 y pico, una 20 y pico en Five, ¿eh? Yo creo que los zombies Calabuz triunfaron por el pique de la gente. Sí, o sea, sí, sí. Tú entrabas a YouTube y veías un tío que se había hecho la 27 y tú tenías la 25 y decías, coño, ¿qué estrategia habrá utilizado? El tema es que ya cuando todo el mundo sabía la mejor estrategia, ahí es cuando ya se hizo... O sea, los que jugábamos, entre comillas, for fun, sin objetivo de ronda de la hostia, ya nos quedamos sin posibilidades. Era como, pues eso. O sea, se han hecho una ronda 200, ¿qué voy a hacer yo ahora? Claro, es lo que pasa ahora, que a la semana te ha hecho Steve la ronda 220. ¿Y qué le pasa a la gente que dice, pff, ¿a qué voy a aspirar yo ahora, sabes? Bueno, la gente y todo el mundo, ¿sabes? Y te han descubierto el easter egg a los dos días. Te viene Noah, que se los chivan y te los ha descubierto a los dos días. Bueno, eso es una opinión mía, ¿eh? Que los del vídeo de póker no piensen que póker piensa así. Es una opinión mía, que se lo chivan. ¡Coño, otra vez no, tío! ¡Madre! Y claro... ¡Coño! Pues... ¡Joder, me había salvado! ¡Ah! No mates. Y te encuentras el easter egg pasado. Aquí, aquí atrás... ¿Dónde estás matando tú? Yo en el fondo, por... Aquí atrás matar es una mierda, tío. Está todo lleno de cosas para engancharte. Vale, vale. Espera. Joder. A ver si me puedes revivir y sales por tu derecha hacia atrás, ¿vale? ¿Aquí? Ahí. Vale, ¡coño, otra vez! Me estoy enfadando, ¿eh? Estoy enfadando. Por ahí no te coges... Bueno, da igual. ¿El qué? Nada, nada. Una bebida o dos y ya... Pero bueno... Lo digo por los puntos. Vale, doble tiro no me lo pillo. Vale, ya estoy. ¿Estás? Sí. Joder, la Gali, chaval, qué pasada. Y la mira que se me va para Cuenca. Pues eso, al día 2 tienes el easter egg superado. ¿Y a qué va a aspirar la gente? ¿A encontrar qué? Si ya está todo encontrado. Solo se salvó Revelations. No me digas por qué tardaron un poco más de lo normal. ¿Cuál fue? El último mapa. ¿Te tardó? Black Ops 3. Sí, se tardó un poquito más de lo normal. No sé si te acuerdas. Me molaban los custom, ¿no? ¿El custom? O sea, los mapas oficiales, los easter eggs. Ah, sí. Black Ops 2 ya había tanta gente. Claro, es que en Black Ops 1 no había casi público y la gente casi no lo jugaba. Pero en Black Ops 2 ya habían apurado demasiado los easter eggs. Ya empezaban a durar demasiado, a ser súper rebuscados. El de Origins... Buried y lo del tiro ese y toda la mierda que había que hacer mil cosas. Bueno, Buried era factible. El de Origins era como, Dios, construyete los cuatro bastones. Que eso ya era... Yo con eso ya no lo hacía. Es más, si hacía los cuatro bastones me ponía a subir rondas en vez de acabar el easter egg. Tú, hay un Brutus, ¿eh? Te tiro un Tomahawk, a ver si hace algo. No creo que haga mucho. Ha pegado a uno solo. Que los response también, no creas tú que no molestan. ¿Dónde está el puto Brutus? ¿Lo has matado? No. No. O sea, que me pegan por detrás. Le he quitado el casco. ¡Hola! ¿Qué pasa? Que si me quitas la pelotonga entera, igual se me lía, ¿eh? Ya, ya, pero es que... ¿Ha muerto o solo le he quitado el casco? Yo le he quitado... Yo le he dado una. No sé si le he quitado el casco. No sé. Joder, con los respawns de la polla, tío. Es que no me puedo girar a disparar, ¿eh? A ver ahora. Hay un por dos. Si quieres pillarlo. Es que la mira de la Gali le está borrosa y no consigo ver al Brutus cuando apunto. Que me mete el Brutus. Uy. Yes. Han dejado algo, Calabuz. Si es calavera, píllala, tío. Calavera. Voy. ¡Ah! ¡Quita! ¡Cuidado! Uf, menos mal. ¡Estoy rojo! ¡No! ¡Pero si le he disparado! ¡Cómeme los cojones! Bueno, no confío en ti. No confío en mucho. Estoy intentando alejar para que pases por el fondo. Me acabo de trabar en el suelo. Va por quick. No me puede quedar mucha vida, ¿eh? Don't worry. Si hostia, pensé que te habías encerrado. Te da tiempo, te da tiempo. Vale, vale. No mates, no mates.
Cuidado que te vas a llevar a todos, que os han quedado aquí. Vale. ¡Ah! Vale, me cojo titán doble tiro, correr. Y Presti. No vamos a caer más, ¿eh? Bueno, estaría guay. Conseguirlo. Muy bien, alguno. Ya soy idiota. Lo último he dejado el titán. Pero te lo has pillado, ¿no? Ahora, ahora. Pues no me ha pegado uno porque no ha querido. O sea. Es que no tienes el suficiente tiempo como para disparar lo que molaría disparar, ¿sabes? Están apareciendo todo el rato. Sí. Aquí atrás tengo respawns a muerte. ¿Qué pasa? Que juntarse me complica. Te va el Brutus. No sé si me va el Brutus. Vale. ¿Vale? ¿Qué te ha dejado? No lo sé. Vale. Relajación. Bueno, te quedan pocos puntos. Son 99.990. A ver. 99.900. ¿Qué hora es? Vale, vale, vale. ¿Qué tal vas? Sobrado, sobrado. Bien, bien, bien. Una hora tengo todavía. Vamos a lanzar una pregunta a los sus para este vídeo. En los comentarios, por lo menos por mi parte, me molaría que pusierais cuándo fue la primera vez que nos visteis a cada uno y por qué os ludasteis a los zombies. Porque la mayoría de los que veis, ya sé que no los jugáis, que eso también es curioso, pero ¿cuándo os ludasteis? ¿Cuándo en plan, Dios, cómo me mola este juego verlo? A pesar de que la comunidad de zombies ahora mismo está bastante muerta, no hay mucho público, pero sigue habiendo ahí mínimo siempre un porcentaje de gente que lo sigue viendo. Y de hecho, ¿y por qué si no lo sube, se queda? ¿Por qué no contestamos tú y yo también? Hostia. ¿Ahora? Vale, yo me enganché por lo que hemos estado hablando antes, lo de superación en un propio juego, que eso a mí me encanta. Y empecé, pues, el primer mapa que jugué en plan serio fue Ascension, que no lo vició un montón de Black Ops 1. Y no creo, es que no recuerdo si probé primero el World War y dije, no me convence. Luego salió Black Ops 1, me vicié a muerte y volví a World War. Entonces entre World War y Black Ops 1. LOL. ¿Y el primer nombre que se te ocurra de un youtuber? El primero que creas que viste. Yo Relaxing, que sé. O sea, Relaxing. O Syndicate o Relaxing, uno de los dos, supongo. Pero es que yo creo que ninguno, Calabuz, porque en aquella época cuando yo empecé a jugar, jugué con Merce. Sí, pero me refiero, o sea, es que no había. Yo qué sé. Una cosa es que tú empezases antes de ver YouTube y otra que después de empezar, pues yo vale, qué sé. Tiger y Charlie. LOL. Ya está, son los únicos que conocía de zombies que subían vídeos de zombies. Sí, sí. Habría más, ¿eh? No quiero con esto descartar, pero son los que yo conocí. Estaba Leriaco también. Pero Leriaco no sé si vino más tarde, es que es lo que te digo. O sea, yo seguro cuando entré, sé que Tiger ya había subido algún vídeo de zombies porque dispara, lo conocí dispara. Para eso. Voy. A Leriaco le conocí yo en Barcelona, curiosamente. En el evento. Sí, 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 muy buen tío. Pues yo por mi parte empecé en Black Ops 1, en plan lo típico que un colega tiene el Black Ops. Bueno, el novio de mi hermana. Hace muchísimo ya, pues ahí siguen. Están juntos y todo. Guay. Date importante. Joder. Sí. Lo típico que dices. Tengo el Black Ops 1 de multi, no sé qué. Pues tiene un modo secundario que oye, que está bien y tal. Te salen unos zombies y claro, en mi cabeza yo intentaba maquinar qué sería. De nada, te salen por unas ventanas, no sé qué. Y claro, mi cerebro pensando, joder, qué buena pinta, ¿sabes? Y cuando lo probé, pues eso, Five, Kino, a saco, haciendo rondas de mierda, pero repitiéndolo una y otra vez con David, con mi primo. Sí. Curiosamente. Y pues eso, igual me tiré un año, jugando a Black Ops 1 sin saber que había nada en YouTube. De hecho, yo no veía YouTube, me parece. Y si lo veía, me parece que veía muy de vez en cuando algún vídeo de Willy, no te lo pierdas. Yo me acuerdo perfectamente de mi primera partida, que fue con Mercenario Jorge F. Coello, que era un chavalín que conocía en Road, del Warhawk. Y jugamos en Kino. Mi primera partida de zombies, ¿ves? Entonces empecé yo en Black Ops 1. La ronda de perros nos mataban siempre. No sabíamos cómo matarlos. Eso me pasaba a mí. De hecho, yo creo que en YouTube está mi primera partida de zombies, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, una de las primeras. Déjame mejorar esto. Dale. Intenta cubrirme. Vale, tengo la máquina de muerte mejorada. Cago en la madre que los parió. ¿A quién? ¡A los zombies! ¡Joder, que voy rojo, tío! ¡Lo responde la polla, tío! ¡Madre mía! Vale, te he intentado tirar ahí unos disparos, por si acaso. Me da pánico. Estoy sin balas ahora mismo. Y el primer vídeo que vi de zombies no tengo ni puta idea de quién sería, ¿eh? Eso estoy segurísimo.
Que pues no, me van no a poner rojo al final, tío. Porque ahora que has nombrado el nombre de Tiger, yo no sé si debí, si pude ver, que no lo sé, no lo sé, alguna guía de Tiger mítica o algún tal de las que hacía él. Pero vamos, yo sé que en YouTube empecé viendo Die Rise y estoy casi seguro que era vídeo tuyo, no sé qué coño subiste de Die Rise. Es que en aquella época, como todo el mundo estaba buscando cosas de zombies, molaba porque tú te metías al mapa y intentabas buscar secretos. Yo subía todo lo relacionado con zombies, todo. O sea, ¿dónde está la Napcar? ¿Dónde está la bebida de no sé qué? Y a la gente le encantaba, porque eran atajos, ¿sabes? Sí, sí. O sea, triunfé en zombies porque la gente es muy perra. Y no le apetece descubrir por sí sola, básicamente. Es mi caso 100%, o sea... El tuyo es el de 100.000. Yo me los veía, te lo digo, porque entraba a Die Race y decía, qué pereza tener que encontrar... Sí, decía, qué pereza tener que encontrar esto, voy a entrar a ver... Ah, y claro, no me sabía ni tu nombre. Yo decía, voy a ver el tío ese que subió el otro día, el no sé qué, de no sé cuál, a ver si ha subido cómo hacer esto. Pumba, ahí está el vídeo. De puta madre. Esfuerzo ahorrado, ¿eh, pájaro? ¿El qué? Esfuerzo ahorrado. Sí, joder, flipas. De hecho, en esa época, que, o sea, lo buscaba o así, o yo igual ponía tres ositos de la canción de no sé qué. Y claro, en esa época tú salías en recomendados, siempre. Y decía, a ver, el vídeo de este, el vídeo de este, el vídeo de este, pues venga, entramos a este. Y así vas conociendo a más gente que lo subía, gente que subía rondas, a... y te ludabas. O sea, te ludabas a ver vídeos de todo eso. Molaba mucho aquella época, hay que decirlo. Además, eso sí. No había competencia como tal. Es decir, los que subían zombies eran todos colegas. Todos. Me lloran los ojos. Es de la emoción, póker, de recordar. ¿Qué va? Creo que digo, ahora hay mucha gente que se fija y en los subs. Antes no, antes. Si uno crecía más que el otro, tú juegas con quien te diera la gana. O sea, ahora es que ha cambiado todo tanto, gente. ¡Hola, hola! ¡Cagüen! Todo. Me voy a intentar echarme hacia la esquina. Vale, creo que está solventa. Tengo vale, un por dos, tío, pues me has jodido mucho con ese kill, ¿eh? Hombre, es que aquí parece que no, pero estoy más puteado de lo que te creéis. Pero bueno, flipas, ¿eh? Tengo buenas armas. Ya, pero tú tienes donde juntar donde el pack-a-punch, más o menos, y todo eso. ¡Oh, oh! ¿Ha salido? Sí, pero casi me la... salto claro, por el pasillo. Es que yo me he visto encrucijado ahí y he dicho adiós. Cuidado, ¿eh? Tenía 77.000, yo algo... me quedan 22.000, ¿eh? Tenía yo algún argumento que dar por ahí de lo que estábamos hablando, pero no, no sé el qué. Mentira sería. ¡Ah! Te tengo que confesar una cosa. A ver. No me veía la guía de armas. Hostia, creo... ¿ves lo que triunfó, chaval? Creo que soy de los pocos que no me atraía la guía de armas. Sin más, que decía, esto no es algo a mal. Yo decía, joder, si puedo entrar a la partida y ver qué hace cada arma, ¿para qué voy a ver a un tío que me dice que hace una pistola que ya uso yo? Ya, pero lo hacía, o sea, era distinto, en plan... Porque había gente que no podía mejorar, eran muy mancos y no podían. Yo sí, lo que hacía era intentarles enseñar cómo funcionaban las armas y si realmente merecían la pena, porque a mí me llamaba mucho la atención. Yo quería saber todo de los zombies, todo. Y era excesivo. O sea, llegó un momento que era excesivo. Lo de los colores, el vídeo de los colores, ¿tú sabes cómo lo petó? El vídeo de los colores, Sí, lo de... incluso habrá gente que no lo sepa todavía, que el color blanco atrae más a los zombies, el azul el segundo que más, amarillo... Sí, me acuerdo. Y verde. Pues eso mucha gente no lo sabía y yo lo expliqué y me decían, pero tío, tú estás fatal. Y tuve que hacer otro vídeo de prueba, poniéndonos cuatro en una casa en cada esquina y metiendo un zombie. Y en cada esquina, mataba al blanco, se iba por el azul y así. LOL. O sea, que lo demostrasteis así. Claro, no teníamos otra manera, aunque si pasaba el jugador azul al lado del blanco, pues se los llevaba el blanco, esto siempre... Por eso cuando hacíamos las estrategias había mucha gente que decía, es que a mí no me sale, me vienen los zombies, a mí me matan, y era por el tema de los colores. Era sí, muy que importante. Tenéis que poneros en un orden en la sala para decir, tú eres el que junta, tú eres el que no sé qué... No podía juntar, por ejemplo, el azul y el blanco estar cubriendo al azul, porque le iban a ir al blanco. Claro, claro. Por ejemplo, toda la gente flipaba y decía, pero esto, ¿qué pasa aquí, tío? Yo veo los vídeos y no me sale igual. Y nos tocó explicarlo de esa manera, tío. Ejemplo de cajón de tabla de madera, estrategia de Ascension. Uno esperando en la esquina y otro, o sea, con la Thunder S, y el otro juntando. Si pones al azul ahí a tal, el blanco va a estar puteadísimo. No, queda poquito, poquito. Uf, me han hecho por cierto, creo que es la estrategia más aburrida de la historia para el jugador azul, ¿eh? Estoy muerto, otra vez.
No, 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 no. Cago en la puta. Que te salvo. Oh, Dios. Me ha salvado el Cherry y el Kabun, eh. Pues o sea, menos mal, mira, menos mira, mal ven que aquí, lo ven has aquí, dicho. Que vas a flipar. ¿Qué pasa? Ya no, ya no. Que había no, 50 no me podía mover. Había 50. Máquina de muerte. 50 a tu alrededor, creo que eran ¿no? poco, tío. Es que te van saliendo y vas buscando la única salida hasta que llegas a una salida sin salida. Exacto. Y suelo. Así deja un por dos. Estoy muy cerquita ya, cabrón. Sí, sí, lo sé. Y atrás no me está gustando. No, no, no. Nada. Uf, tú, yo estoy muy puteado, Poker. No tienes nadie detrás. Deja de volverte loco. Ya, ya, ahora no tengo nadie detrás. Visto, igual tenía 10 o 12 ya. 90.000, quedan 9.000. Bueno, no, pues chavales, yo creo que este vídeo, los que llevéis mucho tiempo en zombies, seguro que os ha hecho recordar cosillas. Recordad lo de poner cuándo empezasteis a seguir los zombies, por quién o por qué, y qué es lo que os moló de aquella época. Que claro. Igual has empezado hace 2 semanas, también lo puedes poner. Pues tío, mira, me vi un vídeo y me moló. O alguno pone, pues mira, no me veía un puto vídeo tuyo de zombies y este es el primero que me veo. También, también los puedo ver. Igual ven otro contenido, ¿sabes? Pero a la gente les luda estos vídeos. Yo creo hay una cosa que es que muchos no se dan cuenta. Yo sí que sé por qué la gente se suele quedar a los vídeos de zombies nuestros, tanto individualmente como en colectivo. Y es porque solemos hablar de lo que sea. Casi me encierro otra vez. ¿Sabes cómo te digo? Esto lo he leído y oído muchas veces. Que la gente, pues... tenemos conversaciones normales. Hablamos estamos de... jugando, o sea, nos olvidamos de que somos youtuber. Eso, estamos hablando entre nosotros y contamos cosas, historias, movidas, yo qué sé, de todo. Opiniones raras, nos caen flameos por decir que el himno español no nos mola. Y un largo etcétera. Entonces hay mucha gente que saluda a esa... no sé, es como familiar. Mira, yo que estoy sé, convencido por decirlo que habrá de alguna gente forma. Que odie los zombies... que vea nuestros vídeos por ponérselos de fondo. Conozco un montón de chavales que me han dicho, no, no, si yo los vídeos de zombies poker me dan asco, pero me los pongo de fondo para estudiar. O pues nada, suerte. O para hacer cosas así que necesitan como centrarse, se ponen ahí y están a lo suyo. Por escuchar algo de fondo, quizá. Y que conste que me alegra mucho pensar que eso pasa, porque prefiero pensar que me ven o nos ven por nosotros que por lo que subimos, ¿eh? Al menos yo lo veo así, ¿eh? Oye, cala. Se paga, ¿eh? No mates si puedes. Eso sí, también hay muchos que te dicen si no subes zombies, o si no subes counter, o si no subes X, hasta luego. También, también, también. Pero bueno. Ya, pero llega un momento, o sea, cuando ya llevas relativamente suficiente tiempo en YouTube, te das cuenta de que si tú quieres dedicarte a esto, tienes que hacerlo como a ti te gusta. Si no les gusta entonces en ese caso y tu canal se va a la mierda, mala suerte. No vas a estar haciendo algo para entretener claro, como obligado. No vas a ser esclavo, porque no tiene otro nombre. Porque al fin y al cabo venís aquí como hobby. Es cierto que podéis exigir y tal, porque coño, también vivimos de vosotros. Pero tenéis que entender que al fin y al cabo, el que decide el contenido del canal y que agradecemos mucho que os molen los vídeos de zombies, aunque no tengan las reproducciones que molaría, aunque no tengan nunca el apoyo que molaría. Pero hay que decir que se agradece que haya ahí siempre el mínimo ese de personas que están para verlo. Cala, sí. me pagaría muchísimo a pagar, pero si vienes aquí y quitas... Vale. Ya está. Ya ves, ronda 28, ¿eh? Buena, ¿eh? Press X to use. ¡Apo! ¡Qué guapo! ¡Que se viene chispazo! ¡Gente! ¡Qué guapo tú! Este era el final del easter egg de modo TT. ¡Hala, chaval! Chispazo electrificado. Pero tenía cabón. Dos finales, ¿no? El ciclo continúa. El ciclo continúa. Putos amos. Madre tenía mía. Dos finales, ¿no? Sí, este era uno, el de electrocutado, y el otro era el que estabas en el puente de arriba, creo, ¿no? No sé, en uno no se salvaba comadreja. No sé, era muy raro, tío. Y en otro, no sé, era algo raro. Era muy raro. Ha molado, ¿eh? Adiós con la mano. Sí. Ha molado un huevo. Gente, mañana, 5 de la tarde, seguramente hoy, cuando veáis este vídeo no serán las 5. No. No os preocupéis, ya sabemos que tenemos que subirlo a las 5, que tenéis ahí la hora, pero hay días que se nos lía, como hoy, lo estamos grabando ya casi a las 5. Hombre, o si tú te haces directete de Rust, se echa para atrás, obviamente. Y si Calabuz se tiene que pajear, también hay que darle el permiso, chavales. Claro, claro, justo por eso. ¿Qué cara habrás puesto? No lo tengo que ver. Chavales, nos vemos mañana. Adiós. Vale.